Sí, señores, arrancamos esta nueva semana con los números No Mienten y el gurú, su favorito, señores. Gracias por tantos mensajes durante el fin de semana. Me lleno de halagos, sí, señores, me lleno de halagos, se me sube el corazón al más allá, porque los datos no son mentira. Y les había dicho que íbamos a sufrir con el Atlético de Madrid, con gol en contra y todo eso. Fue un festival, señores, de alegría y un carnaval de resultados. Y vámonos de lleno ya con lo que serán nuestros daticos. Mucho béisbol de las grandes ligas para arrancar esta semana. Y sí, señores, los rojos de Cincinnati, es el día de Sonny Gray. A meterle la alegría. Es cierto que los gigantes vienen bien en esta temporada, pero mango bajito, caballero. Sonny Gray está comenzando a tomar el ritmo competitivo. Va a ser la primera victoria en sus casillas, así que anótelo a los rojos de Cincinnati y combínelo, señores. Hay que comer sopa, seco y postre. Vámonos entonces con el seco de la jornada. Pasamos la página de este duelo y tenemos otro dato interesantísimo. Ruédalo, por favor. Basta de misterio. Vamos a ver de qué se trata. Atención, señores. El logo es positivo, el de los Nacionales de Washington, en el que pues representa pues la victoria de John Lester. Ojo con este veterano que está en logro positivo frente a Adver Alzolay, el venezolano que ha lanzado bien. Pero me gustan los Nacionales de Washington para la sorpresa con el veterano John Lester. Seguimos y continuamos con más resultados porque vamos con este datico. A ver qué nos tiene la gente. Sí, señores, buen duelo este entre Dallas Keuchel y J.A. Happ. Dos veteranos, no son ponchadores, a poner esa bola, a rodar la alta, pareciera ser una posibilidad. Ninguno de los dos está dominando y necesitan mejorar. Esto, señores, es una moneda al aire. Yo me voy a quedar con J.A. Happ de los mellizos de Minnesota. Es hora de que levante el equipo de Rocco Baldelli. Y vamos con la fija, sí, señores. Esto es fácil, no los voy a engañar, pero es la fija del día. ¿Quién más que el gran candidato al Cy Young? Gerrit Cole, señores. Y no se deje ver por el menos 294. Veamos el handicap del popular Run Line. A ganar por 2, menos 154. Si quiere, póngalo a ganar por 3. De verdad que los Yankees están diezmados, pero Gerrit Cole ha estado intratable. Y si tiene la casilla de ponerle 10 o más abanicados, juéguesela. Juéguela sin miedo porque hoy me huele, mire, me huele a que poncha 12 o más Gerrit Cole de los Rangers de Texas, que tendrán a Jordan Lyles, señores. Ese será un festín de batazos lo que vamos a tener en contra de los Rangers de Texas. Y cerramos con esto, cerramos con esto. A mí me han dicho, me comentan, cuidado con Madison Bumgarner. Sus últimas 4 salidas después del juego sin hit de 7 innings han sido tremendas. Es verdad que está Walker Buehler, pero yo, Musiu, gurú, me juego los Divas de Arizona. Me encanta la sorpresa, el batacazo. Cuidado, está bien que lanza Walker Buehler, pero me late. Me dijeron desde el más allá, sí, desde el oeste, juégate Madison Bumgarner. Este zurdo está on fire, así que tome nota. Si quiere y no tenga miedo, se puede jugar eso y despertar con la alegría porque es el dato multiplicador de la jornada. Se despide el gurú por este día lunes. Nos reencontramos mañana con mucho más de los números No Mienten. ¡Chau!